Sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, el gobierno asegura que ha invertido 22 billones de pesos en salud, que aumentó la capacidad de atención en unidades de cuidados intensivos y también en pruebas para detectar los contagios. Según la directora del Instituto Nacional de Salud, en el país funcionan 61 laboratorios en los que se diagnostica el COVID-19 y donde pueden hacerse 16.000 pruebas diarias. Hemos seguido en todo el territorio nacional más de 100.000 contactos con sus respectivos aislamientos y el Ministerio tiene además hoy en día un sistema de seguimiento especialmente creado para COVID-19. En otro punto del balance, el ministro de Salud dice que el presupuesto asignado al sector ha permitido financiar deudas de los hospitales y la compra de elementos sanitarios para atender la demanda de servicios. Lo que tiene que ver con la estrategia financiera, hemos girado 22.3 millones de recursos corrientes, hemos girado 7.9 billones a 980 hospitales públicos y 2.600 hospitales privados. En Colombia hay 6.364 unidades de cuidado intensivo y la mitad está disponible para recibir pacientes del COVID-19. La situación